Beito alojo el guagdon bindi loxegdet malcos mayo no hasol al holdan actilo. Salawalain metul mora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Haz que seamos dignos, oh Señor Jesús, de celebrar la exaltación de tu preciosa cruz, con himnos santos y alabanzas, y cuando te manifiestes al fin de los tiempos, y aparezca la señal de tu santa cruz más resplandeciente que el sol. Llámanos junto a ti, cólmanos de tu luz eterna, para que te elevemos la gloria y la acción de gracias a ti, a tu Padre y a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. La paz sea con la Iglesia y con sus hijos. Elevemos la gloria, el honor y las alabanzas al Salvador, que hizo del madero de su cruz una robusta muralla para defensa de sus fieles. Lo puso como instrumento de salvación para su pueblo, exaltó por él a su iglesia y llenó de alegría las generaciones que creyeron en él. El bueno que es digno de gloria y honor en esta festividad y todos los días de nuestra vida y por los siglos. Gracias a ti, a tu Padre, a tu Espíritu Santo, por todos los siglos. Amén. Fue hallada intacta por Elena con dolor al saber lo que costó toda nuestra redención. Sin embargo, gran luz dio, viendo los milagros que se obraron por la cruz
y que la Iglesia fiel y bendita se gozó. Tu cruz, Señor, es la llave que abre hoy las puertas que cerró las ofensas de Adán y protege del ardor y del fuego eterno. Es tu cruz la que salvó y dio vida y dotó a los santos del perdón y al cielo los llevó. Tu cruz, Señor, es la fuerza que salva y ofrece protección para la Iglesia fiel y con su poder da paz y concordia por siempre. A sus hijos los limpió del pecado y así los unió con su amor y del fuego los libró. Acepta, Señor nuestro Jesucristo, la oración y la fragancia del incienso que te ofrecemos en esta celebración de la exaltación de tu Santa Cruz. La señal de la cruz esté siempre a nuestra vista para que nos fortalezca y nos acompañe. Que caminemos contigo hasta la muerte y estemos a tu derecha en el día de la resurrección para celebrar la fiesta de tu eterna victoria y glorificarte a ti, a tu Padre y a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amén. De pie. Kadishat alojo, Kadishat Hayel tono Kadishat lo moyuto. Kadishat alojo, Kadishat Hayel tono Kadishat lo moyuto. Kadishat alojo, Kadishat Hayel tono, Kadishat lo moyuto. Oh Dios santo y mortal, santifica nuestras mentes y purifica nuestras conciencias, a fin de alabarte dignamente y escuchar tus santas escrituras. A ti sea la gloria por los siglos. Amén. Sentados, cantamos todos el responsorio de lecturas, comenzando por fieles. Es tu cruz protectora de tu pueblo bendito, y son tus sacramentos que de ella emanan. Sacerdotes nos diste por tu cruz que nos salva, y por ellos otorgas a tu pueblo tu gracia. Es tu cruz escalera que nos lleva al cielo, y tu santa iglesia con tus ángeles canta. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada.
la convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios por siempre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios por siempre. De pie. De la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es fuerza de Dios. Aleluya. La paz esté con ustedes. Escuchemos el Evangelio de vida y salvación según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, «A mi hijo lo respetarán», pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero». Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Por último les mandó, ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a estos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores para que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿No han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos.
Esta es la verdad. Sentados un breve momento, por favor. Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Celebramos hoy un domingo más, Día del Señor. Hoy también en la Iglesia Latina se celebra la memoria de San Francisco de Asís, gran santo de la Iglesia, patrón de Italia y de Europa. Encomendémonos a este gran santo que nos ayudó en su tiempo, pues con grandes crisis que la Iglesia atravesaba y que pues ahora también en algunas partes del mundo pues la Iglesia atraviesa crisis. Pidamos a este santo por su poderosa intercesión. El cántico del viñedo que hemos escuchado en la primera lectura, hermanos, es el cántico que escribe Isaías y tiene mucho de similar con el evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Especialmente en esta parábola del viñador con su viñedo aparecen tres imágenes: el viñador, el viñedo y los frutos. Si nos damos cuenta en la parábola que Jesús les dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, también aparece la misma imagen. Si bien recordamos, el Hijo de Dios conocía bien las Escrituras, y en ese entonces Isaías lo tomó varias veces. De hecho, si recordamos en un pasaje de los Evangelios, Cristo lee en la sinagoga un pasaje de Isaías. Entonces podemos deducir de esto que nuestro Señor conocía a profundidad las Escrituras como un buen judío. Pero también vemos otro punto importante del que hablamos hace 8 días, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios se ve reflejada en este viñador que construye su viñedo, le pone un lagar, construye una torre para el vigilante y lo da a los viñadores para que lo cuiden. Pero también veamos a quién dirige esta parábola: a los sumos sacerdotes y a los ancianos. También hay parábolas que van dirigidas a los escribas, a los fariseos, y otras parábolas se las dice a sus apóstoles. ¿Por qué esta parábola va dirigida a los sacerdotes y a los ancianos? ¿Dónde se ven reflejados ellos dentro de la parábola? En los viñadores, exactamente. Pero ¿y qué importancia tienen los viñadores y con esta imagen que Jesús les dice a estos dos personajes? Pues ciertamente el sacerdote era el encargado en el templo de los sacrificios, y el anciano, como una persona llena de sabiduría, también tiene una gran relevancia en la sociedad. Y en nosotros, en la Iglesia, también un sacerdote, el obispo, el papa, son los viñadores a los cuales el Señor les ha encargado su viña. Y también en la historia, esto es importante decirlo, también esos viñadores al interno de la Iglesia han fallado, hemos fallado. Eso es digno de decirlo también, porque somos seres humanos de carne y hueso que muchas veces fallamos también. Es por eso que debemos de pedir por aquellos que el Señor ha puesto al frente de su Iglesia, porque también suelen fallar, solemos fallar. Entonces, importante ver ese punto, a quién va dirigida la parábola. Pero hermanos, esos frutos agrios también se ven muchas veces reflejados en nuestra vida de pecado.
Cuando hablamos de la comunidad, del pueblo de Dios, podemos vernos también reflejados en esa viña a la cual el Señor nos ha encomendado que demos frutos. Nosotros somos como ese fruto, pero muchas veces el fruto del pecado es agrio. Nuestros frutos son agrios muchas veces. Entonces, ahí es también cuando nosotros fallamos. Fallamos como bautizados, fallamos como cristianos, como católicos, fallamos. Pero es algo que con lo cual hemos tenido que batallar a lo largo de toda nuestra vida. Y si vemos en la historia de la humanidad, el hombre siempre ha sido pecador. Entonces, hermanos, es importante preguntarnos en esta tarde, en primer lugar, los frutos que yo he hecho a lo largo de mi vida o que he dado a lo largo de mi vida, ¿son frutos agrios o frutos buenos? ¿Son frutos que verdaderamente me han servido a mi vida espiritual o simplemente me he preocupado por las cosas materiales? ¿Esos frutos han sido agrios? Entonces, hermanos, dice San Pablo en la segunda lectura, la vida de virtudes, la vida de lo que vale, más bien dicho, la forma de vivir de lo esencial que sirve para la vida, lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Lo agradable, lo noble, lo justo, lo virtuoso. Y muchas veces tenemos un grande campo para poder trabajar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en el lugar de trabajo. Allí podemos verdaderamente aplicar una vida virtuosa, pero muchas veces vamos por la vida con otras cosas en mente que dejan fuera las virtudes, que dejan fuera a Dios. Pero recordemos que nuestros frutos nos servirán para la vida eterna. Son esos tesoros que vamos acumulando allá con Él, no aquí. Y ahí entra en juego mucho lo que hizo San Francisco de Asís. De ser el rico de Asís, pasó a ser el pobre de Asís. Un joven que estaba bien posicionado en la sociedad, que tenía todo, sus papás eran ricos y él lo tenía todo. Pero en el encuentro que tiene con un leproso, le cambia la vida a este gran santo. Le cambia la vida de 365 grados y se convierte en el pobre de Asís. Entonces, hermanos, ¿qué nos da a entender esto? Que muchas veces nos falta una vida de desprendimiento. Desprendimiento de las cosas materiales. Desprendimiento de las cosas que aquí se van a quedar y que no nos vamos a llevar después de esta vida. ¿Son esenciales las cosas materiales para nuestra vida cotidiana? Sí, eso sí, sin lugar a dudas. Pero cuando nuestro fin se vuelven las cosas materiales nada más, pues pierde importancia a todo lo que queramos hacer que nos ayude para la vida eterna. Entonces, hermanos, la vida de desprendimiento también debe de ser una constante en nuestras vidas. Saber que lo que hagamos aquí, materialmente hablando, no nos los vamos a llevar. O de cuántos hemos sabido que en su tumba se lleven sus propiedades, sus coches, o de cuántos hemos sabido que las cuentas del banco les sirvan para la vida eterna. Pues a nadie, ¿no? Entonces, importante la vida de desprendimiento. Ser generosos los unos con los otros es necesario. Ser generosos hacia el pueblo, hacia la gente, sí. Y vivamos una vida de desprendimiento. Las cosas son esenciales, sí, lo repito una vez más, pero que no sea nuestro fin. Pidámosle al Señor que podamos y seamos capaces de poner en nuestro camino siempre la vida de las virtudes, que podamos ser desprendidos de las cosas materiales y que podamos caminar en el camino de las buenas obras, no de los frutos agrios, del fruto bueno. Entonces, pidamos, hermanos, en esta tarde al Señor que nos ilumine. Y también una cosa especial, pidamos por la iglesia de Dios.
que bien sabemos la renueva constantemente el Espíritu Santo, pero muchas veces los que estamos al frente de una iglesia, de una diócesis, de la Iglesia Universal, pues podemos fallar, sí. Y estamos en un tiempo donde se nos critica todo. Pero también pensemos en las necesidades de nuestra iglesia y de aquellos que están al frente de ella. Tienen necesidades como ustedes, tienen necesidades como cada ser normal. Pidamos por ellos para que el Señor los ilumine y los guíe en su caminar y sepan ser testimonio de la vocación que han elegido. También pidamos por los laicos comprometidos con su iglesia, ustedes, laicos comprometidos con su iglesia, para que puedan cada día más acercarse personas laicas que sepan también dar testimonio de su fe, que sepan también servir a su iglesia y que no solamente busquen pues la zona de confort, donde escuchen y no actúen. Pidamos para que haya más gente que actúe en favor de la iglesia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De pie. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Creemos en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Itergo, madevjeda lojo, walgoda lojo, damjade taliu. Webno su gotai buto y al baito wes gut baiklo hot kucho. Salawalain metul mora. En su buen vientre, como fértil tierra, un grano bueno. El pan de vida. Sentados. Al celebrar la memoria de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, y de su plan de salvación por nosotros, y al hacer estas ofrendas aquí presentes, recordamos a todos los que han complacido al Señor desde Adán hasta hoy, especialmente a la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, a San Marón, a San Francisco de Asís, a San Charbel, a Santa Rafka. Acuérdate, Señor, de nuestros padres, hermanos y hermanas, vivos y difuntos, hijos de la Santa Iglesia, en particular de aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio.
Pedimos por la salud del señor Guillermo Valentín Rojas Fuentes, por la salud de José Leal, Marta Leal, Carmina Margarita César, en acción de gracias por el cumpleaños de Natalia López. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, María Elena Madrid Reyes, Iñaki Pérez Pría, Guadalupe Pérez Pría, José Ordaz Machorro, Roberto Bautista Domínguez, Jesús Torres Hernández, José María Suárez, Ángel Palacio Flores. Acuérdate también, Señor, de todos los que comparten hoy con nosotros esta Eucaristía. Amén. La Santísima Trinidad. De pie. Anáfora de San Sixto, Papa de Roma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Oh Padre Santo, concede a tu Iglesia protección, paz y eterno amor. A ti elevamos la gloria y la acción de gracias, a tu Hijo único y a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Paz a ti, oh altar de Dios, paz a los santos misterios colocados sobre ti, paz a ustedes, oh ministros del Espíritu Santo. Cada uno de la paz a su prójimo con el amor y lealtad que agradan al Señor. La paz. Paz. Que trabajan, los que trabajan por la paz, por la paz. Envíanos tu bendición, Señor, para que seamos dignos de un buen final de vida prometido. A los que promueven la paz, a ti elevamos la gloria ahora y por los siglos. Te ofrecemos, oh Dios, estos sagrados misterios para que nos liberes del doloroso peso del pecado y nos hagas capaces de realizar buenas obras. A ti elevamos la gloria ahora y por los siglos. Amén. El amor de Dios Padre, la gracia del Hijo unigénito, la comunión y efusión del Espíritu Santo, estén con ustedes, hermanos míos, por siempre. Levantemos nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros corazones. Demos gracias al Señor con temor y adorémosle con humildad. En el corazón, la mente y los labios te damos gracias, Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú eres el Dios único y verdadero. Todo tu pueblo fiel se une espiritualmente a los coros celestiales y junto con la enorme multitud de ellos te alaba y te glorifica proclamando tres veces. Gloria en honor de la Santísima Trinidad. Amén.
La consagración del pan y del vino. Kyrie eleison. Guaviamo haudak don hasho dilema bet haye. Sabelachmo vidao kadishoto. Barehu kade. Vaxovia vil talmida o cadomar, sabajul menejul jum, uno de nitao, fagro di. Daclofa y cunguajlos aguille. Metexeo metige, uso yo jabe gual jaye, dalo la molmi. Jano al coso dam sigo menjambro me mayo, bare jucades, via vil talmida o cado mar, sabista o menejo el jum, uno de nita o modil. Tikidato daklofa y kunguachlo sagille meteshe o metije uso yo jabe gual jaye dalo la molmi. A esto añadió diciendo, cada vez que participen de estos misterios recordará mi muerte y mi sepultura, mi resurrección hasta que yo vuelva. Eterno, ten piedad de nosotros y de toda tu heredad, y dígnate aceptar estas ofrendas por la efusión de tu Espíritu Santo, que de ti procede desde la eternidad y que comparte tu esencia con tu Hijo. Escúchanos, Señor, escúchanos, Señor, escúchanos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda y se pose sobre nosotros y sobre esta oblación. Kyrie eleison.
con su efusión Él convierta este pan en el cuerpo de Cristo nuestro Dios. Y convierta la mezcla de este cáliz en la sangre de Cristo nuestro Dios. Amén. Que estos santos misterios nos ayuden a los que participan de ellos a alcanzar, oh Señor, tu felicidad. Y así elevamos la gloria ahora y por los siglos. Sentados un breve momento, presentamos nuestras intenciones. Todos contestamos, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Padre, te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Patriarca de Antioquía, Bechara Pedro Cardenal Ray, por nuestro obispo George Saab Avillones, por todos tus sacerdotes y seminaristas, y muy especialmente te pedimos por el padre Mario y por el padre Jonathan, para que nuestras oraciones los reconforten y continúen su misión sabiendo que no están solos. Oremos. Kyrie eleison. Señor Jesús, te pedimos por las misiones en el mundo y a quienes hoy nos encontramos reunidos en torno a tu altar. Concédenos observar tus enseñanzas y ponerlas en práctica. Ayúdanos a vivir la experiencia de ser misioneros desde nuestra vida cotidiana, comprometiéndonos en el servicio a los demás y colaborando con la permanencia de tu Iglesia en la tierra. Oremos. Kyrie eleison. Santísima Trinidad, intercede para que la pandemia que vivimos no sea motivo de ventajas injustas de acreedores sobre deudores, sino que haya entendimiento y acuerdo para cumplir los compromisos con lealtad. Oremos. Kyrie eleison. Virgen María, te pedimos que durante este mes redescubramos la riqueza del Santo Rosario como medio que nos acerca a tu maternal amor y a la presencia de Dios. Que sepamos inculcarlo a los más jóvenes y todos elevemos nuestras oraciones guiados por el Espíritu de tu Hijo. Oremos. Kyrie eleison. Cristo, te pedimos por nuestros enfermos, a todos concédeles recuperar la salud y mira con especial misericordia a los que viven su dolor en soledad y pobreza, que sientan que tú no los abandonas. Oremos. Kyrie eleison. Padre eterno, mira con bondad a nuestros difuntos. Te rogamos que perdones sus pecados y que tu misericordia les allane el camino hacia la vida eterna. Concédeles el descanso, Señor. Dales el descanso, oh Dios, a los fieles difuntos, y a nosotros perdona nuestros pecados que hemos cometido consciente o inconscientemente. Concédenos, Señor, por tu gracia, poder gozar junto a nuestros difuntos de las bondades de tu reino en la renovación total de la resurrección final, para que por ello y en todo sea glorificado, alabado y exaltado tu excelso nombre, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de tu Espíritu vivo y santo, ahora y por todos los siglos. Como era y es ahora, así será para siempre. Amén. Amén. Con fe nos acercamos, sellamos y partimos esta Eucaristía, cuerpo del Verbo Dios vivo. Con esta brasa purificadora y llena de misterios de lo alto, signamos este cáliz de salvación y de acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La sangre de Cristo se derrama sobre su santo cuerpo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uniste, Señor, tu divinidad con nuestra humanidad y nuestra humanidad con tu divinidad. Macarra Santa, amén. De pie. Y decimos todos, ofrenda agradable que se entregó por nosotros, víctima propiciatoria que se ofrendó a su Padre,
Cordero que se hizo para sí mismo pontífice oferente, que nuestras súplicas, Señor, sean incienso, que lo ofrecemos por ti a tu Padre. Gloria a ti por siempre. Abre, Señor, nuestras bocas y nuestros labios, santifica nuestros cuerpos y nuestras almas, y purifica nuestras mentes y nuestras conciencias para implorarte, Padre de las misericordias, y orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Apresúrate, Señor, a cambiar todo lo que pueda causarnos penas y perjuicios, y transfórmalo en nuestro beneficio y provecho. Gloria a ti, ahora y por los siglos. La paz esté con ustedes. Oh Señor, que tus gracias, tus bendiciones y tus divinos dones se derramen abundantemente sobre tu iglesia, tu rebaño y sus monasterios, para que te glorifiquemos ahora y por los siglos. La gracia de la Santísima Trinidad, gloriosa, eterna y consustancial, esté con todos ustedes, hermanos míos, por siempre. Contemplemos a Dios con devoción y reverencia, pidiendo su clemencia. Los santos misterios se dan a los santos en perfección, pureza y santidad. Bendito sea el nombre del Señor, que es único en el cielo y en la tierra. Y decimos: santifica, oh Señor Dios, nuestros cuerpos con tu cuerpo santo, y purifica nuestras almas con tu sangre propiciatoria, que nuestra comunión sea para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. Señor y Dios nuestro, a ti sea la gloria por todos los siglos. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Haremos nuestra comunión espiritual para todos aquellos que nos siguen desde sus hogares. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, cuerpo de Cristo, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. De pie. Una y otra vez, Señor, te confesamos y te elevamos nuestras alabanzas por tu cuerpo que nos diste a comer y por tu sangre a beber. Oh amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor, oh clemente, oh misericordioso. Oh amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Sentados. Decimos todos la oración de acción de gracias. Comí tu cuerpo, que el fuego no me coma. Mis ojos lo tocaron, que vean tu luz. Nunca estuve lejos de ti, oh Dios, no me dejes fuera del cielo. No me coloques a tu izquierda, mas ponme a tu derecha para cantar tu gloria. Te tomé, oh Hijo de Dios, como mi viático para el camino. Tendré hambre y tú serás mi alimento, oh Salvador de los hombres. Que se apague el fuego en mí cuando aparezca mi Salvador. Que tu cuerpo y tu sangre con el bautismo sea el puente para llegar al cielo. Oh
Oh Padre Santo, nuestras bocas acostumbradas a tomar el alimento terrenal agradecen tu gracia que nos proporcionó este alimento celestial que es el cuerpo y la sangre de tu Hijo único, a quien se debe la gloria, el honor y el poder junto a tu Espíritu Santo, ahora y por todos los siglos. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Cristo, pan celestial, tú que aceptaste ser para nosotros un alimento que no perece, no permitas que en tu segunda venida seamos alimento del fuego inextinguible. A ti elevamos la gloria, a tu Padre, a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amén. Antes de dar la bendición final, tres avisos para darles. Primero, como pudieron observar, hoy tuvimos una sesión fotográfica extenuante, toda la misa. Tenemos dos proyectos para nuestra parroquia muy importantes que nos van a servir mucho como comunidad. En primer lugar, nuestra página de internet, donde podamos encontrar toda la información de nuestra parroquia. Y también están haciendo una aplicación para celular. En esta aplicación para celular, pues podremos aún más ayudarnos y encontrar información de nuestra parroquia, eucaristías, etcétera. Todo lo que tiene una aplicación lo vamos a poder encontrar a la mano de nuestro celular. Entonces, pues es por eso que se hizo esta sesión fotográfica el día de hoy. También, hermanos, les recuerdo que octubre es el mes del Rosario. Entonces, los invito a que en familia recen el Santo Rosario. Recuerden que María intercede por nuestras necesidades a través del Rosario. Por último, como les había comentado, el mes de octubre iba a ser el curso de liturgia maronita. En estos días, en la página de Facebook e Instagram, estaremos publicando el día y el horario en el cual será nuestro curso, que será pues en redes sociales para que lo puedan seguir y puedan también conocer un poco más del rito maronita. Ahora vamos a dar nuestra bendición con el Santísimo. Jesus dulcis memoria, dat vera cordis gaudia, sed super me de omnia, et Deus dulcis presentia, nil canitur suavio, Jesus Dei Filius, Jesus Espe Petentibus, Quae Plus Et Petentibus, Quae Monus Teque Erentibus, Sed Quiri Veniet Entibus, Neglingua valetri, negliterra exprimere, expertus potes credene, quid sin Jesus dilige. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, amén.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Los siglos de los siglos. Cantamos. Seges o nostro Claudio, que es futurum premium, sed nostra inte gloria, per conta semper secula. Jesus dulcis memoria, tas vera cordi caudia, sed super me de omnia, hielos dulcis presencia. Pie. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen todos un bonito domingo, que Dios los bendiga. Thank you.